emocionado, muy cansado también, pero mucha felicidad después de este logro. La verdad que es algo muy, muy lindo poder vivir todo lo que estamos viviendo con la gente, en el país, cómo está, que seguro debe ser una locura. Y nada, vamos a jugar una final del mundo otra vez, y eso para Argentina es impresionante. ¿Lo vivís como una revancha? Siento que no es que la vida te dio una revancha, sino que te la ganaste a fuerza de levantarte. Me acuerdo, saliste por ese mismo lugar después de Arabia Saudita, con ese dolor también de ese golpe, y ahora estás por vivir una final. No, una revancha no, sí, una oportunidad más, como la vine buscando durante toda mi carrera. Siempre quise más, siempre intenté superarme, intenté de conseguir más objetivos. Este era uno, poder volver a disfrutar de una final del mundo, siendo mi último mundial. Despedirme de esta manera es algo magnífico. Y sí, lo sabíamos el primer partido, para puerta adentro sabíamos que este grupo lo iba a sacar, porque tiene mucha fortaleza, porque hace mucho tiempo que lo viene demostrando. Era una prueba muy difícil para nosotros y al final nos terminó siendo más fuerte y nos sirvió para hoy estar donde estamos. ¿Sabes lo que pensaba cuando están en el partido contra Países Bajos, cuando empezaba la larga, cuando estaban los penales? Dije, este puede ser el último partido de Messi en un mundial. ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza? Ahora estás en otra situación y iban a jugar los 7 partidos igual. ¿Pero de verdad va a ser el último en un mundial? Y mira cómo te miro, ¿de verdad? Sí, seguramente sí, porque es lógico por edad y porque falta mucho para el siguiente y son muchos años. La verdad que nunca pensé que podía llegar a ser el último. Sí que tenía mucha rabia, mucha impotencia por cómo se había dado el empate, por el alargue. Pero al final estaba convencido que se nos iba a dar, porque lo merecíamos, porque habíamos sido superiores durante todo el partido. Obviamente estaba el miedo, porque al final los penales puede pasar de todo. Pero bueno, está, como siempre digo, confiado en este grupo, y hoy una vez más hizo un trabajo extraordinario y conseguimos algo increíble. Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir, se viene una final del mundo, y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos, y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón, porque creo que es más importante que una Copa del Mundo, y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que lo sentí durante todo este tiempo, el cariño de la gente, desde la Copa para acá, que estamos viviendo momento increíble con ellos, y creo que este grupo, más allá de que todos queremos ser campeones y queremos que se nos dé y terminar de la mejor manera, hizo un proceso intachable, de la Copa América hasta acá, llegando invicto a este Mundial, recibiendo un golpe durísimo el primer partido, volviéndose a levantar y terminar llegando a una final. Creo que este grupo fue un ejemplo del principio a fin, y ojalá se nos dé, ¿no? Pero el fútbol puede pasar de todo, y lo bueno que creo que nosotros los argentinos aprendimos un poco eso, y ya no solo es el resultado, sino todo el camino recorrido. Antes por ahí sí que era, se valoraba mucho por el ganar o el perder, y hoy creo que la gente valora muchísimo más otra cosa, pero bueno, que no tenga duda de que vamos a ir a jugar como lo venimos haciendo, intentando dejar todo y dar el máximo como hicimos estos últimos 5 partidos. El viaje, como venís diciendo, y todos juntos, el hashtag, yo estoy para tatuármelo, siendo sincera. Si se nos llega a dar, el todos juntos, y algo más. Si se nos llega a dar, después podemos llegar a hacer muchas cosas. Primero, ojalá se nos dé y después... Listo, es un compromiso para todo el país también, ¿eh? El que se quiera sumar a la promesa, ese tatuaje puede llevarse. Todavía debo el 5 de copa, así que sí. Tengo un par ahí por cumplir. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias. Lo mejor.